Hola, ¿qué tal, amigos de Locuras Entre Nosotros? Sean todos ustedes bienvenidos este domingo 14 de julio, una función más de Lucha Libre UPM, en donde la verdad vamos a vibrar con estas grandes contiendas que nos tiene preparada esta gran organización, la mejor del Estado de México, como lo hemos dicho durante este casi año y medio. Ahí vemos en el cuadrilátero, en donde se van a enfrentar en un triangular para la primera lucha Black Fly, Krypton y Dragón Extreme, una gran contienda esta que veremos para iniciar hostilidades. La segunda va a ser la primera eliminatoria para sacar a los campeones en tríos de Toluca, en donde estará presente el Curita del Diablo, Dávora y Clarinete, en contra de con Inflama de Plata y Príncipe Cova. La tercera lucha va a ser una lucha encadenados, la lucha semifinal, Matanza en contra de Estrella 2000, encadenados, va a ser una gran contienda de poder a poder y por el campeonato intercontinental de parejas de la UWA, como lo veníamos anunciando hace 15 días. Nucleón, Extreme y Arlequín, que son los actuales campeones, se enfrentan a Dragón Muerte y al Nessa Clown número 2. Está todo listo, señoras y señores. Ahí vemos también la imponente manta de Don Pedro, el perro aguayo, a quien le haremos un rendido y muy sentido homenaje más adelante aquí en Lucha Libre UPM por Locuras Entre Nosotros. Estamos a nada de comenzar esta gran función. Una vez más les damos la más cordial de las bienvenidas. Este domingo 14 de julio estamos presentes en el Gimnasio Halcón Galáctico, en donde vamos a vibrar con esta gran función que tiene para ustedes Lucha Libre UPM. Y pues ya saben, Locuras Entre Nosotros, presentes en todos y cada uno de los carteles de esta gran empresa mexiquense. Toluca presente y diciendo: aquí estamos en cuanto a lucha libre, ya un año de este gran regreso que está teniendo el gigante de la lucha libre en Toluca. Y pues estamos a nada de comenzar. Allá se escucha la música que inicia las acciones en cuestión de segundos. También haremos un breve homenaje al señor Pedro Aguayo Damián. En momentos estamos con ustedes.
pues se acompañan ya los ricos nadadores que se dan en esta primera contienda. Va a ser un triangular de grandes estrellas de lucha libre. Por el lado técnico, el joven maravilla de un juego con ustedes. Bueno, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Tras este muy sentido y por demás doloroso homenaje que le acabamos de brindar a Don Pedro el Perro Aguayo, por demás está hablar otra vez de él. Creo que en la semana estuvimos diciendo todas las maravillas que logró, todos los campeonatos que logró, todas sus grandes victorias, sus grandes rivalidades. El hoy es aquí en Lucha Libre UPM. Estamos más que para ver esta gran contienda, que es un triangular, como les Crichton. Ahí vimos una cantada de cuello con un derribe por parte de Black Fly en contra de Dragon Extreme. Y ahí vamos a nuestro querido referee, el viejito, mi querido viejo. Ahí vemos una vez más toma de referee. Y Black Fly que se lo lleva con este derribe. Una vez más pide que sancione algo el referee en estos momentos, el rudísimo que está contendiendo con Black Fly. Ahí lo vemos. Tenemos otra vez a Dragon Extreme ahora en contra de Crichton. Toma el referee. El derribe se toma a japonesa que no, el cuello muy bien aplicado por parte de Dragon Extreme. Se queja de un jalón de pelo. Ahora Crichton, que Crichton pues sí tiene bastante y bastante cabello, ¿eh? Una vez más, es así, lo alcanzamos. A ver, fue jalón de cabello. Y este referee que pues no habíamos tenido la oportunidad de verle aquí en Lucha Libre UPM, pero ya es de la vieja guardia. Y ahí tenemos Black Fly en contra de Dragon Extreme, toma el referee, lo voltea. Ah, bailecita. Muy buena japonesa esta que estaba platicando de Dragon Extreme, que se mete con la gente y que le grita, y la gente ahora responde y se mete con él. Veamos, de frontera a frontera, costa a costa, castigo de Black Fly con ese lazo al cuello que estaba aplicando. A los primeros, también fuera del cuadrilátero. O sea, apertura de piernas, ahora todo contra todo. Vamos a ver qué hace, castigo doble. Recordemos que en algún momento en el inicio de su carrera, Crichton fue el brazo de Black Fly. Del otro lado el apoyo de Dragon Extreme en esta máquina.
resultados. Ahí tenemos, ahora sí, lucha de rudo contra técnico, Crichton. Thank you.
Vamos aquí con las hostilidades y pues ya ahora es que está muy castigado Creighton. Bueno, se nos fue el audio por un momento, aquí estamos de regreso. Continuamos viendo esta gran lucha del poder. Ahora quedan solos, como les comentábamos, Skryton en contra de Dragonfly. Estamos viendo una gran contienda y vemos que la gente se sigue metiendo con Krayton. También del otro lado, Dragon Extreme tiene el apoyo total por parte del referee. Ahí vemos que ya se metió con él Crichton. Ya lo empujó, ahí vamos. Está castigó a un Cristo ahí. Está preguntando si se rinde, dice que no. Ahí vemos, ¿qué le pasa al referee? Este referee hasta parece que sigue luchando en activo. Y se mete con la gente. Y Crichton lo va a castigar, la gente dice que es duro. Y ahora se equivoca de fea manera, Dragon Extreme. La cargada, zambullida samana. ¿Qué va a hacer? Va a volar. Oh, una mini planchita que tira ahí. Crichton, bonito. Un 4 a las piernas. Ya se rindió, señoras y señores. El ganador es Dragon Extreme. Crichton. Y ahí vamos a un Crichton muy enojado, muy molesto por el accionar de parte de este referee que estamos viendo. La verdad es que no imaginamos que fuera a ser así durante esta lucha. Ahí se está quejando de que ayudó mucho al rubo. Y ya se va, dice Dios. Ahí está el ganador. Vámonos porque viene una segunda lucha que es de eliminatoria. En momentos regresamos. Una tercia. Thank you.
Comenzamos esta primera caída que sirve para una lucha en eliminatoria por ese muy bonito campeonato en tercias. Ya se los mostraremos en fotografías aquí en la página, más bien en la página de Facebook de Locuras Entre Nosotros. Ahí podrán ver las fotografías de estos muy, muy bonitos campeonatos que nos acaban de mostrar, avalados, claro, por la H Comisión de Box y Lucha del Estado de México. Y ahí no se decide quién va a entrar primero por el bando técnico, si Conin o Príncipe Kova, que era el que quería abrir hostilidades contra Daura. Daura contra Conin, vamos a ver. El grito de arriba de los rudos por parte de Daura. Y la gente que se mete con él, fuertemente. Ahí vamos a... Ahí los tenemos.
Tenemos a Laura, que es esquivado por Conin y se enoja, se molesta, se mete con la gente. El grito de Conin. Y pues el apoyo también del respetable. Ya les pedimos acción, por favor, señores, que se nos seque la garganta. Recordémosles, esta es una eliminatoria por campeonato tercias de la ciudad de Toluca, avalado por la Comisión de Box y Lucha. Y ahí, de nuevo, Dávura distrayéndose. Vamos a ver la toma de referee, se quita. Esquiva Dávura. Ahí entra Clarinete. Vemos que Clarinete se mete a darle ánimos a su compañero. Y el grito del respetable también, de que tiene miedo este rudísimo, como lo es Dávura. Vamos a la toma del referee. A ver, una cargada, no, con cuerda, se lo lleva con la japonesa. Saltó ahí esquivando, muy bien, salto del tigre también por parte de Kunin. La lucha se está tornando interesante, es lucha de tercias, una lucha en relevos australianos. Esa vuelta de carro muy buena por parte de Dávora, juego de cuerdas. Ahora las tijeras voladoras y Kunin que cae de pie. Utilizando ese mismo impulso para caer de pie, el raquetazo por parte de Dávora, le responde Kunin. Se están dando y no consejos. Entra el curita del diablo a romper con todo eso. Y la entrada del curita que viene a romper con todo y atacar a los técnicos. Ahí vemos que ya se fue hasta allá al fondo del gimnasio. Ahí los vemos al fondo. Y del otro lado, Conin. Sufriendo los embates de Clarinete. También curita que es un luchador muy, muy rudo. Ahí el grito de la gente, se quejan de un foul. No hubo nada, más bien no se vio nada. Vamos a Clarinete. Y ya limpiaron la casa, queda solamente Príncipe Cova para hacerle frente a estos tres rufianes que están enfrentando esta tarde los rudos juegos de cuerdas. De lado a lado viene Príncipe Cova, doble lazo al cuello, que lo deja derribado y en muy, pero muy malas condiciones. Están dándose incendio en serio. Los rudos entraron, pero más encendidos que nunca. Patadas por parte de Dávora, recibiéndola ahí en el esquinero, que está casi justo frente a nosotros. Ahora va a volar Dávora. Me sorprende Dávora de cierta manera porque realizó maniobras que nunca le habíamos visto a este luchador rudo. Vemos el azotán con ese super crush desde la segunda cuerda, dejando en malas condiciones a Flama de Plata. Del otro lado, el cureta recibiendo y dándole la bienvenida con esa patada a Príncipe Cova. Ahora vamos a Conin, el que va a sufrir. Es Conin ahora en estos momentos. Viene Conin de lado a lado. Cargada, rebote en cuerdas. Se los intentaba llevar, ¿no? Doble lazo. Como les digo, están sufriendo y están sufriendo en serio los técnicos. Ahí el grito de Clarinete. Doble patada de cabrito. Y la gente que se mete con ellos, la gente que les recrimina. Mientras que pues siguen sufriendo mucho esta contienda al bando de los técnicos. Puñetazos por parte de Clarinete. El grito de apoyo, intento de grito de apoyo para Cova. Ahí vemos el raquetazo fuerte de el curita del diablo. Sonrisa está viendo de frente. Va a haber un intento de foul, está contándoles. La patada de foul que aplicaba Dávora. Y se queja también ahí Príncipe Cova y entra su hermano a hacerle el quite. A los 3 contra 3 es imposible que pueda sacar algo para su bando el joven Cova. Ahí lo vemos sufriendo los embates de estos rudísimos. Vienen el castigo por parte del curita y de Clarinete con el poste. Ahora viene trabajo en equipo, patadas.
el corto ahí por parte de Dávora. Ahí va a entrar Conin, es el que viene a hacerle el quite. A ver si hay reacción por parte de los técnicos, porque hasta ahora no les hemos visto nada. Solamente el dominio total por parte del bando rubo. Ahí tenemos en la esquina a Conin, que va a sufrir de lado a lado, de costa a costa. El embate ahora es de clarinete, con ese lazo al cuello. Viene de nuevo Dávora, otro lazo al cuello, y el curita del diablo, el más feroz y letal con ese lazo que está aplicando. Dominio total y amplio de esta segunda lucha en su primera caída por parte del bando de los rudos. Ahí tenemos a Príncipe Koda, que lo llevan a ser castigado en esa esquina. Esa esquina neutra. El castigo del curita del diablo. Ahora viene clarinete. Está a su merced Koda. Doble rodillazo letal. Doble patada de Dávora. Es momento de que rindan estos rudos. Ahí está. Uno, dos, tres. Se están rindiendo en estos momentos a Príncipe Koda. Vamos a ver qué es lo que viene. Creo que esta primera caída, como su dominio ha sido más que claro, va a ser para los técnicos. Ahora vamos a Flama de Plata. El azotón, que es fuerte, también plancha del curita del diablo. Uno, dos, tres. Se acabó, también está fuera Flama de Plata. Ahora viene Conin, que es recibido con esa patada por parte de Dávora. Ya solo es de trámite la rendición para Conin, aunque le griten, aunque lo apoyen. Está más que finiquitada esta primera caída, y ahí vemos el castigo doble. Estos dos que están muy bien acoplados, nunca habían luchado en tercia, y ahí están para sacarle la rendición a Conin. Adiós, señores y señores, la primera es ruda. Ahí queda esta primera caída, que la sufrieron y bastante el bando de los técnicos. La gente se mete con los rudos, aunque hay que aceptarlo, dominaron y dominaron de inicio a fin la primera caída. Creo que fue una... Ahí vamos a los rudos metiéndose todavía con la gente. Del otro lado, los técnicos, planeando una estrategia de cómo sacar adelante esta lucha. Vamos por la segunda caída. En cuanto nos indique el sonrisas, en cuanto nos haga la seña el sonrisas, comenzamos con la segunda caída. Ahora tenemos ahí, vamos a Flama de Plata, que está muy adolorido, muy cansado. Vamos a la segunda. Ahí la recepción por parte del curita del diablo a Flama de Plata. Príncipe Koda, que se queja, que pide que entre solo un gladiador. Ahí le van a quitar la playera y ya salió el cinturón del curita. Piden silencio. Pues vamos a hacerles caso porque son rudos. Ahí está el cinturonazo. El cinturonazo letal por parte del curita del diablo. Ahí Conin, que se mete con el referee, con el sonrisas. Ahora vamos a ver Dávora, que ingresa a fuerza a Conin con ese cinturonazo. Ahora el curita del diablo castigando a Conin, la patada de Dávora. Vamos a ver otra vez. Ahí está, señores y señores. Creo que a este paso vamos a tener ganadores en dos al hilo para esta lucha, que es eliminatoria. Les recordamos,
al campeonato en tercias de Toluca, y estos luchadores rudos se hacen llamar, o nos pasaron la información, que de ahora en adelante van a ser los verdugos del infierno, señoras y señores. La verdad es que el nombre está muy, muy atractivo. Ahí vemos la falta aplicada. Parece que es foul en contra de Conín con ese cinturón apoyado. Y la gente que se mete con ellos. Ahí el Curita le pide a Príncipe Cova que se suba. Del otro lado, Clarinete peleando con la gente. Flama de Plata que no puede ingresar. Y el que se la está pachangueando es Dávora. Ahora tenemos al Curita que toma a Príncipe Cova. ¿Qué van a hacer? Castigos, son muy duros, muy recios estos tres gladiadores rudos. Vamos a ver. De nuevo con el Super Crush. Parece que sí. Esto ya lo habíamos visto en la primera caída. No hay reacción técnica, señoras y señores. Y el apoyo para los técnicos que se hayan sentir. Ahí vemos. Ahí vemos que va a ingresar o va a tratar de ingresar con él. Lo detienen y con el raquetazo por parte de el Curita del Diablo. Ahí piden silencio. Vamos a ver qué hace Dávora. El raquetazo por parte de Dávora. La verdad es que este dominio por parte de los rudos no lo esperábamos. Hay mucha desconcentración del bando técnico. Ninguno de los tres ha hecho por tratar de ganar la contienda. Y ahí vemos a Clarinete castigando a Flama de Plata casi frente a nosotros. Y también el Corita del Diablo con el apoyo. Al fondo Príncipe Cova y Conín tratando de crear una estrategia para lograr una reacción. Ahí vamos sufriendo otra vez a Flama de Plata. Se ha pasado más tiempo Flama de Plata en la lona que volando, que es el terreno que domina. Parece que puede venir la reacción. Ahí tenemos a Flama en contra, con esa patada en corto por parte de Flama en contra de Clarinete, y está la reacción, lo que tanto pedimos, lo que tanto pedía la gente. Y aquí viene Clarinete con Conin, esquivando, y el raquetazo de Príncipe Cova frente a nosotros. A Curita, y ahí Conin una vez más, también dándole a Clarinete. Y ahí va doble patada para Curita del Diablo, por parte de estos hermanos, que son también grandes luchadores. Dávora ya se bajó, pero va por él. Ahí tenemos a Príncipe Cova raqueteándolo. Están reaccionando a la reacción técnica. En cualquier momento podía venir, y ahí lo tenemos. Un grito de duro, duro. Vamos, sus hermanos. Castigado de esa manera, Dávora. Patadas de Flama de Plata ahí en el esquinero para Dávora. Ahora Clarinete es el que va a sufrir castigo. Patada por parte de Príncipe Cova en la espalda. Ahora va a castigar. ¿Qué va a hacer? ¡Tiene silencio! Escuchamos ahí el castigo impartido de Conín para el gran Clarinete, este que idolatra a tanta gente y que odia a otra tanta más. Doble patada para el Curita del Diablo. Está sufriéndola. Y viene, ¿qué va a hacer? Flama de Plata. Va a los aires, donde él domina. Aquí tenemos frente a nosotros a Clarinete. Le pedimos de favor que se mueva de aquí. No queremos estar tan cerca de las acciones. Ahí la plancha en zapito por parte de Flama de Plata. Parecía que ya contaba el sonrisa. Ahí tenemos a Dávora, que entra a castigar a Conin. No, bueno, intentaba castigar a Conin, pero pues se topó
con una pareja que también está muy bien acoplada. Ahí vamos el crush por parte de Flama de Plata, Príncipe Cova. Los dos junto con Conin parece que comienzan a reaccionar, parece que comienzan a tener entendimiento. Ahora viene a los aires Flama de Plata, lo tiene a Daura, este Príncipe Cova. ¿Qué van a hacer? Un castigo combinado con ese codazo ahora de Conin. Siguen sufriendo los Bulls. Hubo una reacción técnica hace un momento. Ahí viene la patada de Conin. Ingresando clarinete. Esa japonesa ahora viene, parece castigo triple. Ahí estuvo. Patada triple para clarinete. Trabajo en equipo de los técnicos. A ver qué pide Clemencia. Es el curita del diablo. Esta receta la vimos en contra de Flama de Plata, de Príncipe Cova y también de Conin. Hay patadas en cascada por parte de Príncipe Cova. Y pues ya limpiaron la casa, quedaron solo los tres técnicos. Ahí vemos que baja ahora Cova para regresar a Dabura al cordado. Japonesa ahí de parte de Conin. Patada en la espalda, lo van a rendir ya, ahora sí. Cuatro a las piernas, rindiéndolo. Sí. Está rindiendo el primero, que es Dabura. Ahora viene esta pareja que los habíamos visto muchas veces trabajar junto. Ahora clarinete, y que es castigado por Flava de Plata. Ahora veremos qué van a hacer. Van a volar ese vuelo. Uno, se acabó. La segunda es para los técnicos. Ahí la tienen, señores y señores, la segunda. Es para los técnicos, estamos esperando a ver en qué momento comienza la tercera caída. Y ahí ya se fueron los rubos, se acaban de desaparecer por ahí. Es una de las puertas de el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos esto, pues la gente se mete con ellos, ¿no? Ya debería empezarles a contar el sonrisas para que pues comience a ver la legalidad del sonrisas, el grito del técnicos que comienza a imperar en el gimnasio. Este gimnasio con Galáctico, ubicado en la ciudad de Toluca, en la colonia del Parque, en la calle Alberto Violante, que se ha convertido en casa de lucha libre el Pema. Ahí viene el curita del diablo de regreso. Faltan tanto Daura como clarinete. Ya estando el curita en el cuadrilátero, en este momento comenzamos la tercera. Ahí está, tercera caída. Vamos a ver a qué terreno llevan esta lucha. El Curita del Diablo es un buen gladiador, es muy bueno cuando se dedica a gladiar, se olvida de las rudezas. Y ahora pide batalla a Conin. Pide la entrada de Conin el Curita. Y el público le responde, ahí viene doble maroma que se avienta a Conin. Vamos a ver, ahora Conin en contra del Curita del Diablo. Estas carteleras que nos ha presentado últimamente Lucha Libre UPM, y pues teniendo grandes entradas, grandes encuentros también. Ahora esta eliminatoria por estos campeonatos en tercias de Toluca. Vemos a Conin con ese vuelo en reversa, llevándose al contrario, de alazo al cuello que falla. Una vez más volando ahora Conin. Viene Daura a castigar en conjunto con
clarinete, esquiva con I, vamos a ver qué va a hacer. Salto del tigre, no atinan. Plancha para los dos, no le sale. Sale volando con IN japonesa. Y está fuera de Abura. Está limpiando la casa. Tijeras voladas por parte de Conin para el clarinete, que se queja de foul. Dice el sonrisa es que ahí no hubo nada, solamente pues castigo, castigo y más castigo por parte de Conin. Doble patada. Una vez más limpió la casa Conin solo y el público se le entrega. Ahí vamos a ver el ingreso de quién, de Flama de Plata, con un moonsault, un salto a la luna, un mortal hacia atrás también, así se le conoce el derribo por parte de Flama de Plata. Una estrella ahí que convierte en maroma. Una vez más, otra japonesa, el Curita del Diablo está sufriendo este inicio de segunda caída porque ha sido el más castigado, patadas, más bien tijeras, voladas por parte de Flama de Plata. Y piden vuelo, pero creo que es imposible esto. El aplauso. El Curita del Diablo ya se encuentra aquí al lado de nosotros. Ya se retira y va al encordado. Ahora viene clarinete. Vamos a preguntarles ahorita en unos momentos que vayamos a hacerles la entrevista. ¿Quién es el líder de la facción? O si no hay un líder, si todo es unión, todo es paz, todo es algarabía, todo es amor en esta facción de los verdugos del infierno. Ahí tenemos que cayó clarinete y pues se lastimó por ahí el ojo, parece. Me preocupa la situación de clarinete porque sí cayó muy mal, ¿eh? Ahí vemos que su compañero lo está atendiendo. Estoy la, este clarinete con que de repente da aires de que quiere hacerse exótico. Ahí vemos el derribe de Príncipe Cova. La maroma, esa maniobra que acaba de hacer también su hermano Flama de Plata. No se le enganche. Lo tiene con ese codazo. Excelente. Por parte de clarinete que se burla del respetable. Ah, viene el castigo para clarinete que lo lleva de lado a lado. El, la salida de bandera y ahí vetorado. Celebrando no sé qué es este clarinete, doble patada en cascada por parte de Príncipe Cova. Y el aplauso que le brinda el respetable. Ahora, ¿quién viene? Ah, van a castigarse los tres, los cuatro, perdón. Ahí tenemos a Príncipe Cova y Flama de Plata. Van a sufrir el castigo triple por parte de estos grandes luchadores. Que van a hacer una carreta, pero es una carreta diferente a lo que tenemos acostumbrados. La lanza por parte de clarinete es un castigo. Hermoso, hermoso que está riendo. ¡Se está acabando! ¡Gana los rudos! ¡Señoras y señores! ¡La victoria es ruda! Pues ahí está, señoras y señores, el triunfo rudo de esta facción que están haciendo el día de hoy. Así es, los... ¿Cómo nos dijeron? Los verdugos del infierno. Hay que estar muy atento a ellos porque prometen cosas muy interesantes, señoras y señores. Y lo que se viene está cada vez mejor. Lucha encadenados. Vamos a ver a qué se regresa el Curita. Porque por ahí les aventaron. Está reconociéndole el público. El público les está reconociendo su labor. Vamos a escuchar al Curita del Diablo. Nuevamente.
Ahí está, señores y señores. Molesta a la gente por la victoria, pero creo que es muy, muy justa. Gran lucha la que acaban. Gran lucha la que nos acaban de regalar. Y pues nos despedimos de esta primera parte de Lucha Libre UPM en Locuras Entre Nosotros. Ahí con estos gladiadores que estuvieron en la segunda contienda. Volvemos con la lucha semifinal en la segunda parte. No se la pierdan, que esto va a estar de alarido, señoras y señores.